18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal a todos? Soy Cassie. En este video veremos por fin un versus mixto entre parkour, crossfit y calistenia. Y para ello me acompaña Marco de Lima Tercer. ¿Qué tal? Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Casu de Pulso Fitness Center, aquí, que nos han prestado las instalaciones para hacer este versus. La verdad es que va a estar muy bueno. La idea de esto es prácticamente entretener y mostrar un poco la funcionalidad de cada atleta que representa su disciplina, ya sea parkour, calistenia o crossfit. Y pues nada, vamos a comenzar un poco. Marco, ¿cuánto tiempo ya tienes entrenando? Y eres conocido aquí en el canal, pero igual siempre es bueno. Sí, unos 10 años entre parkour y otras disciplinas de movimiento. Ok, un atleta bastante completo. ¿Y casi cuánto tiempo ya llevas entrenando crossfit o otras disciplinas deportivas? Crossfit, sí, ya 7 años. 7 años, wow. Yo tengo más o menos unos 5 o 6 aquí, todos somos experimentados en nuestras disciplinas. No voy a decir que cada uno es el mejor, pero creo que podremos representar muy bien lo que hacemos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Dale, ¿listo? Vamos a comenzar entonces. Ok, el día de hoy nos vamos a enfrentar en diversas pruebas deportivas, ya sean para diversos grupos musculares, espalda, hombro, pecho, piernas, abdominales, todo en general. De cada disciplina vamos a tomar un poco y pues vamos a comenzar con algo de calistenia, con dominadas, un clásico. Seguramente ya lo han hecho, Marco lo hemos visto, Caso también lo hace. Entonces vamos a hacer máximas dominadas en un minuto para poder cuantificar el número, por así decirlo, de repeticiones. Entonces yo voy a comenzar primero. La idea de esto es pasar simplemente la barbilla y extender los brazos por completo. El resto de la técnica no nos vamos a incorporar en ello porque tomaría mucho más tiempo, al igual que en otros movimientos como sentadillas, saltos y demás. Entonces vamos a comenzar con esto. Yo voy a hacer primero un minuto de dominadas y luego va a hacer Marco y Caso va a terminar con su minuto de dominadas. Luego contaremos todo esto en una tabla y veremos al final los resultados de cada prueba. Entonces vamos a comenzar con dominadas en 3, 2, 1. Conforme, 31 pull-ups en un minuto. Igual creo que repetí el récord del video anterior, pero ha estado interesante. Ahora les toca a Marco de parkour, vamos a ver qué tal le va. Dale, Marco, 5, 4, 3, 2, 1, dale. ¿Todo eso último más? ¿16? Nada, 16, nos vemos en 16. Bueno, buen número, en un minuto 16 pull-ups. Ahora va Caso, vamos a ver qué tal le va. 5, 4, 3, 2, 1, dale.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wow, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wow, ya acabó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, wow, 32, 33, 34, 34 pulas en 45 segundos, 24, ¿no? Ganando, ganando. En un minuto ha superado por 9 el marco de hecho 16. Ha estado bastante exigente. Bien, Gaso, lo ha hecho excelente. Gracias. Bien ganado, bien ganado. Primera prueba se la lleva Gaso. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo movimiento. Van a hacer saltos al cajón. Yo no soy experto en esto, así que Marco nos va a explicar un poco más de este movimiento. Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es llegar con los dos pies encima de la caja. Puede ser tanto toda la planta como el borde, como lo hacemos en parkour. La que debes caer encima y mantenerse encima, ¿no? Claro, controlarlo encima. No es como que llego, estoy un poquito y me caigo, eso no vale. No es poder quedarse de pie. Quedarse de pie. Listo, entonces vamos a ir aumentando el nivel progresivamente. Vamos a hacer tres movimientos. Primero esta altura, luego agregaremos un poco más y por último ya el nivel más alto, ¿no? Listo, ahora vamos con nuestra tercera prueba que se enfoca un poco más al CrossFit. Gaso, ¿en qué consiste este movimiento que vamos a hacer? Esta es una parte de gymnastics, CrossFit, que okay. Se llama handstand walking o caminata de manos. Okay. La prueba que vamos a hacer ahora es por velocidad. Esta distancia, que son aproximadamente 15 metros por velocidad. En el menor tiempo posible. Sí. Y los estándares, para estar claros, es hay que empezar detrás de los conos, la marca, las manos. Y debemos pasar con las manos detrás de estos conos, ¿no? Que es la distancia final. Es la línea que marca el inicio y el final. Sí. Si nos caemos, o sea, si no controlamos en algún momento del tramo, debemos retroceder un paso de donde quedan nuestros pies. Y volver a empezar. Sí, y desde ahí volver a empezar. Listo, sí, así que tenemos el cronómetro y el juez que nos va a evaluar. Ok, entonces, ¿listo? ¿Te parece que empezamos? Sí, sí. Marco, ¿tú también estás listo? Vale. Vamos perdiendo. ¿Sí? Tenemos que sumar un punto. Vamos a comenzar. Listo, ahora vamos con nuestro cuarto movimiento. Marco, ¿en qué consiste este ejercicio que vamos a hacer, por así decirlo? Bueno, es como un pasamanos. Vamos a empezar en la esquina de acá. Vamos a terminar en la esquina de allá.
hacer todo el recorrido utilizando las manos, también podemos utilizar los pies, pero solo para colocarlos en los postes verticales, no en las barras horizontales. Sí, y de ahí no tocar el suelo e intentar hacer el mejor tiempo. Bueno, ahora vamos con el último movimiento ya, el quinto, Kazu. Este de perder ese piso, son sentadillas con peso. Marco y yo estamos un poco fuera de foco con esto, pero ¿qué tal nos va a ir con esto? Ya lo veremos. Entonces, ¿en qué consiste este movimiento así de manera sencilla? Es una sentadilla profunda con la barra, con el peso detrás de nuestros hombros a la altura de los trapecios. Y es hacer la sentadilla profunda, romper la paralela y simplemente incorporarnos con control abriendo la cadera. Ok, aquí lo vamos a hacer 10 sentadillas con el peso corporal de cada uno. Tú pesas 84 más o menos, yo peso 77, Marco está en 65, así que para que sea proporcional cada uno lo va a hacer con su peso. Y pues nada, vamos a hacer 10 repeticiones en el menor tiempo posible y luego haremos una media para comparar los resultados de todos ya al final, para ver quién ha ganado este verso, por así decirlo. ¿Te parece si empezamos? Dale, vamos. Listo, vamos a comenzar. Después de un arduo debate aquí, hemos decidido que el ganador ha sido Kazu. Felicidades, Kazu, con 10 puntos. Gracias. Marco y yo, con 7 puntos. Ha estado bastante interesante esto, han habido muchos movimientos y seguramente hay muchos más por explorar, pero la idea ha sido esa, mostrar un poco el desempeño de cada atleta en diversos aspectos del entrenamiento físico. La verdad, ha estado bastante interesante. Kazu, nuevamente, felicidades. Gracias. Y pues, ¿quieres mencionar algo? Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, gracias por la invitación y los invitamos a todos a que vengan a conocer Pulso Fitness Center acá en la avenida Petit Tours 4162 Miraflores. Excelente, la verdad es un buen box de CrossFit, también tiene para hacer calistenia, hemos hecho incluso parkour aquí también, algo. Y pues Marco, ¿tú quieres mencionar algo? Bueno, sí, igual los invito a entrar a nuestra página y a ir a nuestro local que se llama Templum. Ahí tenemos calistenia, parkour, todas las disciplinas de movimiento que se puedan imaginar. Ok, todas sus redes sociales van a aparecer aquí abajo en la descripción de este video. No se olviden de darle me gusta y suscribirse a este canal para ver más versus. Y si tienen otras ideas, me lo pueden decir aquí abajo en los comentarios. Saben que siempre estoy respondiendo todo lo que puedo. Y nada, pues un saludo para todos y nos vemos en un próximo video. Chao. Gracias.